hermosa, bienvenidos a este su canal, Mi Arte para el Mundo. Desde esta casita te envío un caluroso abrazo para ti y tu familia y mis mejores deseos de que se encuentren muy bien. En el día de hoy estaremos realizando un cuadro a relieve. Para este cuadro necesitaremos los siguientes materiales. Tengo por aquí piedra, hojas, musgo. Tengo estas piedritas que son como de cristal o vidrio. Puede ser cualquier color que consiga o puede ser piedra natural y la podemos pintar. Tengo por aquí como elementos que voy a añadir, pues están unos coquíes, abejitas. También las podemos pintar. Ellas son hechas en foamy. Para el área de preparar el lienzo como tal, pues este lienzo es de tamaño 11x14 y vamos a estar necesitando para el fondo de ese lienzo una brocha o pincel, pinturas en acrílico y la paleta de colores. Tengo color blanco en acrílico, azul cobalto, verde esmeralda y marrón. Tengo por aquí un limpiapipa y esto es porque vamos a estar forrándolo con este tape de floristería para realizar el tallo de las flores que estaremos añadiendo en este cuadro. Una tijera y la pistola de silicona con su pegamento. Tengo también un vasito con agua para lavar el pincel. Les quería decir que en el caso de que no consigan la pintura de acrílico, estas que estoy usando son las que yo utilizo para mis paisajes, pero como es para un fondo nada más, estas que venden en cualquier lugar, hasta en los sitios que realizan uñas, pues le puede servir, que son acrílico también. Comenzamos. Voy a estar humedeciendo un poquitito el canvas. Eso es para que me corra más fácil los colores que voy a estar poniendo sobre el mismo. Ahora, el acrílico blanco lo voy a estar utilizando como una base. Ahora vamos a estar mezclando un poquito del azul con el verde sobre el blanco y está humedecido, así lo quiero. Siempre el color más claro, ¿verdad? Es el que vamos a estar tomando primero y damos un toquecito del azul y del verde porque quiero crear como una mezcla. No sé si lo pueden, vamos por aquí, para que lo puedan apreciar. Tomé solo un poquito del azul, un poquito del verde, mezclamos. Otra vez hago la misma mezcla de azul, verde y blanco.
Pero de aquí, se fijan, ya crece un poquito más. Y ahora esta área, voy a estar utilizando otro pincel y con el marrón y con el blanco, perdón, con el blanco y un poquito del marrón. Bueno, vamos, ya terminamos esta parte, así es que debe estar quedando. No importa, ¿verdad?, el color que tú le quieras dar de fondo, yo le quise dar este. Y ahora, luego de que esté seco, pues continuamos. Mientras voy a ir forrando lo que va a ser los tallos de las flores que vamos a estar realizando. Vamos a tomar el limpiapipas de esta forma, damos vuelta de esta forma. Yo le voy a dar otra segunda vuelta para que quede mejor como yo lo quiero. Vamos a estar colocando primero los tallos, luego vamos a hacer la flor. Yo los voy a estar ubicando de esta forma. Bueno, vamos a estar colocando los tallos en la forma que tú quieras. También los vas a estar cortando del tamaño que quieras, ¿verdad? Ahora vamos a estar formando las flores. Tengo aquí, ¿verdad?, las piedritas que le dije. Estas vienen en colores claros, rosa, las he visto en amarillo, pero yo tenía estas aquí, por eso la flor va a estar quedando de este color. No importa la piedra que tenga, las pensé pintar, pero me gustaron así también y las dejé pues de esta forma. Lo importante es que puedan coger la idea. Vamos a estar. De estas necesitas, se me olvidó decirle, vamos a estar haciendo una flor. Necesita 7 para cada flor. Vamos a estar haciendo 3. Voy a colocarla más o menos como irían. Ahora vamos a estar pegando otras hojas en esta parte de abajo.
Y ahora vamos a estar colocando las piedras. Les quería decir, esto es una buena actividad para realizarlas con niños, pero en lugar de pega caliente puedes usar un pegamento, ¿verdad? Para manualidades. Vamos a estar colocándole el musgo para que se vea como más natural. Tengo por aquí unos coquíes. Ellos me persiguen, saben, hasta en los videos salen. Entonces, los habían pintado verde. Y el coquí boricua pues no es verde. Así que voy a estar colocando uno aquí en esta piedrita. Vamos a colocarlo por aquí, un ladito de cosas. Ahora simplemente vamos a colocar estas abejitas por aquí para darle un toquecito. Para esta segunda opción estuve colocando estas flores, que las puedes conseguir en cualquier área de floristería. En las tiendas Walmart, porque conseguí esta. Déjame saber en los comentarios cuál opción te gustó más. Hasta un próximo video. Dios los bendiga a toditos.